El modelo de salud familiar y comunitario continúa llegando a los diferentes barrios de la capital para garantizar la vida de las familias. Esta vez, la clínica móvil fue instalada en el barrio Villa Guadalupe del Distrito 3 de Managua, donde se les brindó a las familias atención médica, entre estas odontología, toma de ultrasonidos, aplicación de vacuna contra el COVID-19 y VPH a niñas de 10 a 14 años, fortaleciendo así la barrera de protección contra uno de los principales causantes del cáncer cervicouterino. De igual manera, se les brindó consulta general y además sus medicamentos completamente gratis. Lo importante es estar in situ, incidir directamente en la población y disminuir un poco lo que es la demanda a nivel hospitalario, porque muchas veces hay tanta demanda que a través del Ministerio de Salud y nosotros en el barrio ahorramos una serie de situaciones y vemos qué tipo de patología, por ejemplo, está incidiendo en ese momento. ¿Cuáles son esas recomendaciones para la familia en esta temporada de lluvia? Bueno, en principio que traten de evitar mojarse y sobre todo en niños menores acudir de inmediato a la unidad o al puesto de salud, ya que inicie tos, gripe o calentura, para evitar que avance un proceso infeccioso o una neumonía, por ejemplo. Agradecemos una vez más a Dios y a él también porque está siempre ahí atento por las personas, viendo las enfermedades de los niños, las infecciones, las calenturas, todo eso. Le damos pues la gracia al presidente y a la dama que nos da el privilegio de estar una vez más en el consultorio con los doctores que están en la calle, consultándonos el peligro de ellos, de su trabajo, de su labor que nos hace, de darlo cada día, del porcentaje del remedio, las pastillas, las infecciones. Gracias le damos una vez más a nuestro presidente. Porque de la lluvia venir hasta aquí es también hacer un esfuerzo bastante crítico por la lluvia, el invierno, pero ellos lo hacen siempre, en que estemos en las formalidades mal, pero ellos vienen siempre a ver nuestra batalla, nuestras enfermedades. Esta y otras noticias en nuestras redes sociales. Thank you.